Hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar algunas conversaciones en el restaurante. Veamos entonces este video Voy a compartirles el video. Avísenme por favor si pueden escuchar. Sí. No veo la pantalla. Oh, ya la estoy compartiendo. ¿Ya pueden verla? Sí. Okay, excelente. Veamos entonces. Hola y bienvenido a High Spanish Online, el canal para personas que quieren aprender español. Hoy vamos a aprender las expresiones más usadas en un restaurante. Comenzamos. Comer de menú. Es la manera más barata de comer en un bar o restaurante que tenga menú. ¿Qué es un menú? Es una comida de dos platos y un postre. Normalmente puedes elegir entre varios primeros, entre varios segundos y un postre o café. Este es un ejemplo de menú. Primer plato, segundo plato, postre, pan y bebida por 10 euros. Frases útiles. Reservando una mesa. ¿Tenéis alguna mesa libre? Una mesa para dos, tres, cuatro personas. Me gustaría hacer una reserva. ¿Para cuándo? ¿A qué hora? Para esta noche a las 9:10. Para mañana al mediodía, a las 12, a la 1. ¿Para cuántas personas? Tengo una reserva. ¿Tiene usted una reserva? Sentados en la mesa. ¿Qué desea? ¿Qué desean? ¿Qué le pongo? ¿Qué les pongo? ¿Qué va a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Y para beber? ¿Podría ver el menú? Por favor, ¿podría ver la carta?
Yo quiero de primero. Disculpe, perdone. ¿Les gustaría alguna cosa más? Nada más, gracias. La cuenta, por favor. Peticiones especiales. Estoy a dieta. Soy vegetariano. No como carne, no como cerdo. Soy alérgico, trigo, los productos lácteos. Soy severamente alérgico a los frutos secos, a las nueces. A los cacahuetes, al marisco, a la fruta. Si quieres más información, te invito a mi blog en www.spanishonline.com. Si lo que quieres es aprender más español o mejorarlo. Sí, voy a compartir el link del video para quienes no alcanzaron a verlo. Bien, entonces, ahora sí, veamos algunas expresiones que usamos en el restaurante. Bien, now we are going to study some sentences that we use in the restaurant. Veamos la primera para pedir los platos. ¿Puede traer la carta, por favor? Por favor, me toma nota. De primero, quiero sopa, por ejemplo. De segundo, quiero pasta. De postre, quiero una torta de chocolate. Y para beber, quiero agua o quiero vino tinto. Ahora, para preguntar sobre un plato, utilizamos estas preguntas. ¿Qué es? ¿Qué lleva? Para preguntar por la composición del plato, por ejemplo, si tiene verduras o frutas, carnes. ¿Y cómo está hecho? Ahora, para pedir algo que falta, algo que no pedimos, entonces podemos decir, ¿me puede traer un cuchillo? ¿O me puede traer un poco más de pan? Y para pedir la cuenta, usamos entonces, ¿me puede traer la cuenta, por favor? Cuenta in English is bill. No veo la pantalla, sorry. Oh. A ver, lo compartiré de nuevo. ¿Ahora sí? No. Sí. Gracias. Ok. Bien. Sí. Estaba leyendo estas preguntas que se pueden hacer en el restaurante, ¿sí? Para pedir los platos, para preguntar sobre un plato, pedir algo que falta o pedir la cuenta.
Por ejemplo, ¿me puede traer la cuenta, por favor? ¿Me puede traer un cuchillo y un poco más o un poco más de pan, por favor? Para preguntar sobre el plato, entonces podemos decir, por ejemplo, ¿qué es una cazuela de mariscos? ¿O qué lleva la cazuela de mariscos? ¿O cómo está hecha la cazuela de mariscos? Y para pedir los platos, entonces podemos usar, por ejemplo, de primero quiero sopa, quiero ensalada, de segundo quiero bistec, de postre quiero una torta de chocolate y para beber quiero vino tinto. Y para pedir los platos podríamos decir, ¿puede traer la carta, por favor? ¿O puede traer el menú, por favor? Ahora, algunas de las preguntas que hace el mesero podría ser, ¿qué va a tomar? ¿El plato del día es, desea algo más? ¿O qué va a tomar para beber? ¿Hay alguna pregunta? No, gracias. Bien, entonces continuemos. Vamos a leer esta conversación entre Débora y el mesero. Bien, veamos entonces en la entrada. Débora, buenas tardes. Una mesa para uno, por favor. Mesero, por supuesto. Señora, por favor, siga. Ordenando la comida. Camarero, ¿puedo tomar su pedido, señora? Debra, voy a comer el filete a la parrilla y una guarnición de papas fritas. Guarnición es una palabra que utilizamos para referirnos a algo que en inglés creo que se llama, es algo así como garrison o training, maybe. Y se refiere al alimento que acompaña un plato fuerte o que complementa un plato, ¿sí? Por ejemplo, las papas fritas. Veamos ahora, camarero. Bien. Filete y papas fritas. ¿Qué le gustaría beber? Debra, ¿puedo ver el menú de bebidas? Camarero, por supuesto, aquí tiene. Debra, tomaré una copa de vino. Después de comer, camarero, ¿quiere un café o un postre? Debra, una taza de café sería agradable. Gracias. Ahora veamos solicitar la cuenta. Debra, ¿podría darme la cuenta, por favor? Camarero, por supuesto, señora. Aquí tiene. Debra, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Do you know the meaning of tarjeta de crédito? To pay with credit card. Perfecto, credit card, muy bien. Camarero, me temo que no puede, solo efectivo. Debra, ¿está bien? Aquí tiene $50. Conserve el cambio. Camarero, gracias señora, que tenga un buen día. Bien, veamos entonces, ¿hay alguna pregunta? No, gracias. No. Perfecto.
Bien. Veamos ahora este otro ejemplo de conversación o diálogo en un restaurante entre Brian y José, quienes van a una parrilla restaurante. Bien, entonces, ok, en este caso vemos la palabra mozo y se refiere justamente al camarero o al mesero. Bien, mozo is the same that mesero. Veamos entonces quién quiere leer las oraciones de José. ¿Alguien quiere ser José? ¿Who wants to be José? Sí. Bien, para la lectura. Bien. Ahora, ¿quién quiere ser Brian? ¿Who wants to be Brian? I can try. Muy bien, gracias. Y por último, ¿quién quiere ser el mozo? Alvin. Perfecto. Entonces, empecemos. José. Este restaurante es muy bueno. ¿Quieres comer algo? Sí. Es caro. No, es muy barato. Yo siempre como aquí. Qué bueno, porque no tengo mucho dinero. No te preocupes, yo te invito. Buenos días, ¿van a almorzar? Sí. Sí. ¿Aquí tienen el menú? Muchas gracias. ¿Qué nos recomienda? Hoy domingo los platos del día son ravioles con crema o bien dos empanadas con una porción de asado. ¿Empanadas? ¿Qué es eso? ¿Cómo son las empanadas? Es un disco de masa relleno con carne molida, huevos duros y otras cosas más, y pueden ser horneadas o fritas. Yo quiero los ravioles con crema, empanadas y asado como siempre, ya que es algo típico de acá, de Argentina. Proba nuestros platos, no te vas a arrepentir. Entonces, quiero probar las empanadas y por supuesto el asado. Muy bien. ¿Y para tomar? Tomamos vino. Sí, por mí está bien. Bueno, entonces un vino de la casa y un agua mineral. ¿Vino tinto o blanco? Tinto. ¿Agua mineral con gas y o sin gas? Sin gas. Yo una soda. Bueno, un agua con gas. ¿Algún postre? Sí, para mí un flan con crema. Yo quiero un panqueques con mucho dolor, dulce de leche.
¿Tomas café? Yo voy a tomar un cortado. Cortado. Brian. Sí. The internet problem. Oh, it's okay. I can hear you. Bien, voy a leer a Brian, entonces, mientras tanto. Dos cortados, por favor. ¿Con azúcar o edulcorante? Con azúcar. Para mí, con edulcorante. ¿Y con edulcorante? Es muy tarde. Pedimos la cuenta. Bueno, Bozo, la cuenta, por favor. Aquí tiene, son... I don't know what 100 is called. 125.50. Thank you. Vamos por Tina. Claro, yo siempre dejo algo de propina. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por leer. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? What do you mean by algún postre? Postre, some dessert. Okay. And dos cortados. Cortados son un tipo de bebida caliente que se compone de café con leche. Okay. ¿El edulcorante? Es un tipo de endulzante artificial. Déjame... Endulzante artificial en inglés es algo como artificial sweetener. Oh, okay. Gracias. Está bien. ¿Alguien tiene otra pregunta o continuamos? I didn't get you. Can you repeat? Any question about this? About this, or it's okay? It's okay. Gracias. De nada, con gusto. Veamos entonces, ahora vamos a completar las oraciones según la imagen correspondiente. Por ejemplo, la número uno. Soy vegetariano, no como carne. Carne. Soy vegetariano, no como carne. Muy bien. Veamos la número dos. Merluza y trucha son... pescados. Muy bien. Merluza y trucha son pescados. ¿Qué quieres de... postre? De postre, muy bien. ¿Qué quieres de postre? Número cuatro. No le gusta nada la sopa de... pescara. Puede ser pescado o específicamente camarones. Do you know the meaning of camarones? No. I think that in English is something like prawns. What is it? Prawns. Huh?
Prawns. Bien, continuemos. Quedan chuletas de ¿Qué es una chuleta? chuleta. Es una porción o una parte del carne Sí. que sí, es como un corte del animal, sí, un corte Ah, de sí. carne. Gracias. Está bien, de nada. Entonces, quedan chuletas de... Oveja. Muy bien, quedan chuletas de oveja. Número 6, un vaso Vino. de... Vino tinto. Excelente. Un vaso de vino tinto, por favor. Número 7, mi amigo trabaja de... Camarero. Camarero. Muy bien, o de mesero, excelente. Número 8, los domingos mi mamá siempre prepara... Pollo asado. Muy bien, pollo asado. Número 9. Me temo que por ahora no quedan. Mesa. Mesa. Muy bien, me temo que por ahora no quedan mesas libres. Y la número 10. En Kazajistán, mucha gente toma té con Leche. 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 Muy bien, y con leche. ¿Alguna pregunta? No. No, gracias. Bien, entonces veamos ahora algunas. Veamos ahora vocabulario y el hotel, algunas palabras que utilizamos en el hotel. Veamos la número uno. La recepción, número uno. Número dos, la recepcionista, en la forma femenina, o el recepcionista en la forma masculina. Número tres, la llave, llave is key, la llave. Número cuatro, ¿dónde está el número cuatro? La habitación individual, y son the bedroom for one person. Número 5, la habitación doble. Habitación doble. Número 6, el formulario de registro. Número 7, el número de habitación. Número de habitación. Número 8, el ascensor. Número 9, la maleta. La maleta. Y número 10, la señora de la limpieza. En la forma femenina, en la forma masculina, el señor de la limpieza, y en la forma neutra, servicio de habitaciones. Bien. Entonces, repasemos. La recepción, la recepcionista, o el recepcionista, la llave, la habitación individual, la habitación doble, el formulario de registro, el número de habitación, el ascensor, la maleta
y la señora de la limpieza o el señor de la limpieza o el servicio de habitaciones. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No. No, no hay pregunta, gracias. Bien, continuamos entonces. Bueno, ahora van a decirme el nombre de cada una de las partes que acabamos de estudiar sobre el hotel. Veamos, ¿cuál es el nombre de la número uno? La recepción. La recepción, muy bien. Número dos. La recepción está. La recepcionista, excelente. Número tres. La llave. La llave, muy bien. Número cuatro. La habitación individual. Muy bien, la habitación individual. Número cinco. La habitación doble. Excelente, la habitación doble. Número seis. El formulario de registro. El formulario de registro, muy bien. Número siete. El número de la habitación. El número de la habitación, muy bien. Número ocho. La ascensora. El ascensor, bien. El ascensor. Número nueve. La La maleta. maleta. La maleta, muy bien. Y número 10. La La señora de la señora. limpieza. Muy bien, la señora de la limpieza. Excelente. Bueno, ahora vamos a completar estas oraciones. Denme un segundo, yo les comparto. Give me a second, please. Okay. ¿Pueden ver la pantalla con los ejercicios? Sí. Veamos entonces la número uno. Vamos a escoger la respuesta correcta. Okay, now we are going to choose the correct option. Veamos la número uno. Estamos haciendo las porque mañana nos vamos de vacaciones. Reservación. No. ¿Pueden ver las opciones que No. aparecen aquí en la No. lista? No. No. ¿Y ahora? No. Oh, qué extraño. Bueno, entonces yo voy a leerles las opciones posibles. Veamos la número uno. Estamos haciendo las ascensores, formularios de registro, habitaciones dobles, habitaciones individuales, las llaves, maletas, números de habitación, recepciones, recepcionistas o servicio de habitaciones. Vale. ¿Alguien sabe? Estamos haciendo las. Estamos haciendo las maletas. Ah, sí. Muy bien. Estamos haciendo las maletas porque mañana nos vamos de vacaciones. Veamos la número dos. En la recepción, el. Recepcionista. Muy bien. El recepcionista nos dará la llave de la habitación. Vamos a la número 3.
En la recepción hay que llenar un formulario de registro. Muy bien. En la recepción hay que llenar un formulario de registro y después recibes la llave de la habitación. Muy bien. En la recepción hay que rellenar un formulario de registro y después recibes la llave de la habitación. Veamos la número 4. La primera cifra del número de habitación, muy bien, indica la planta en la que está la habitación. La primera cifra del número de habitación indica la planta en la que está la habitación. Veamos la número 5. Tenemos que subir por las escaleras. Hoy está averiado el sensor y sensor. El ascensor, muy bien. Número 6. Cuando la familia González está de vacaciones, los padres duermen en una habitación doble. Muy bien. ¿Y su hija duerme en una habitación individual? Excelente. Cuando la familia González está de vacaciones, los padres duermen en una habitación doble y su hija duerme en una habitación individual. Veamos la número 7. El recepcionista. Podría ser, o también el servicio de habitaciones. El servicio de habitaciones llamó a la puerta de la habitación a las 7 de la mañana. Y veamos la número 8, la recepción. Muy bien, la recepción está abierta a las 24 horas. Bien, excelente. Ahora, ¿alguien quiere leer las oraciones completas? ¿Puedo yo leer? Sí, por favor, adelante. Estamos haciendo las maletas porque mañana nos vamos de vacaciones. En la recepción, el recepcionista nos dará la llave de la habitación. En la recepción hay que rellenar un formulario de registro y después recibe la llave de la habitación. La primera cifra del número de habitación indica la planta en la que está la habitación. Tenemos que subir por las escaleras. Hoy está averiado el ascensor. Cuando la familia González está de vacaciones, los padres duermen en una habitación doble y su hija duerme en una habitación individual. El servicio de habitaciones llamó a la puerta de la habitación a las 7 de la mañana. La recepción está abierta a las 24 horas. Muy bien, gracias, Seymen. De nada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Any question about this? No, gracias. No, gracias. Vamos entonces. Permítanme un segundo, ya les comparto de nuevo. Okay.
Bien, entonces, para mañana, for the next class, we are going to write a short conversation in the at the restaurant. Okay, entonces, para mañana, para la próxima clase, vamos a escribir un diálogo o una conversación corta en el restaurante. Podría ser, por ejemplo, podría ser como los ejemplos que vimos hoy, por ejemplo, como este entre Debra y el mesero, o como este en la parrilla restaurante, o como el que vimos en la clase anterior, pero lo vamos a situar en la ciudad en la que vivimos. Bien. Entonces, alguien quisiera leer este diálogo en el restaurante. Can you read this conversation at the restaurant? Sí, ¿puedo yo leer? Por favor. En la entrada, Debra, buenas tardes. Una mesa para uno, por favor. Mesero, por supuesto, señora, por favor, sígame. Ordenando comida, camarero, ¿puedo tomar su pedido, señora? Debra, voy a comer el filete a la parrilla y una guarnición de papas fritas. Camarero, bien. Filete, patatas fritas. ¿Qué la gustaría beber? Debra, ¿puedo ver el menú de bebidas? Camarero, por supuesto, ¿a qué tiene? Debra, tamari una copa de vino. Camarero, ¿quiere un café o un postre? Debra, una taza de café sería agradable, gracias. Solicitar la cuenta. Debra, ¿podría darme la cuenta, por favor? Camarero, por supuesto, señora, ¿qué tiene? Debra, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito? Camarero, me temo que no puede, solo efectivo. Debra, está bien, ¿qué tiene? How do we pronounce that number? 50. $50. Conserve el cambio. Camarero, gracias, señora. Que tenga un buen día. Muy bien. Gracias, Seymour. De nada, señor. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer una conversación parecida a esta. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la tarea? No, gracias. No, gracias. Perfecto, entonces nos vemos mañana a la misma hora. See you tomorrow. Thank you so much. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto.